hecho alarmante, denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa, pero la tiene a nombre de su hijo interdicto, y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa. Esta es la zona en la que está la lujosa y gran villa de la magistrada Germán. Se llama de nuevo el barrio Las Flores, a la entrada del pueblo de San José de Ocoa. Es una zona, como les comentaba, donde residen albañiles, un abogado notario del pueblo, un veterinario, un taller de banistería que es ese mismo que están viendo ahí. Miren el tamaño usual de las casas. Son casas, la mayoría de dos pisos, son amplias, son casas muy típicas de ese pueblo. Ese es un pueblo, por decirlo de alguna manera, como clase media en San José de Ocoa. No es ni donde viven los más ricos, ni tampoco donde vivirían las personas más empobrecidas. Tampoco donde viviría el procurador. No, tampoco eso. Entonces, bueno... si se fijan, fíjense cómo son las casas, son como la de la magistrada Germán. Esto no es, naturalmente, como se hace evidente, un complejo turístico, esto no es tampoco un complejo privado, es un barrio abierto en San José de Ocoa que se llama Las Flores, y en ese barrio hay una casa más, y esa casa pertenece a la magistrada Miriam Germán. Anexo fotos de la lujosa villa, de por qué están a nombre de su hijo y de dónde obtuvo el dinero para adquirirlos. Me gustaría ver las fotos de la hermosa villa. No lo distingo de aquí. Y del apartamento también. Sí, es esta. Uno no sabe, manteniendo estas imágenes en pantalla, si indignarse o molestarse o sentir pena y sentir vergüenza por lo que ha pasado aquí. La magistrada Miriam Germán es una mujer que ha trabajado 40 años. 40 años ha trabajado y debe dinero a un banco para pagar, entre otras cosas, para pagar entre otras cosas las propiedades. O sea, 40 años. Gente que ayer llegó al Estado Dominicano y que es supermillonario y que lo saben. El mismísimo Procurador General de la República que declaró más de 200 millones de pesos. Y ella ha trabajado 40 años y tiene que abrir la puerta de su casa para que vayan a ver esas habitaciones donde apenas hay una cama. Esta es la entrada de la casa. Esta es la sala, solo tiene dos sillones y esas dos mesas. Al lado de la puerta también está esa mesita. Esa es toda la sala. Este es el comedor, es de madera. Está contiguo, es poco, a la sala. Ya, eso es todo el comedor. Esta es la cocina, una madera, un tope normal, una nevera de frigidez, una Viking, una estufita pequeña. Esta es la habitación en la que están los libros. Voy a pararme en la entrada para que vean. Esta es la habitación principal y la más grande. Lo haré rápido. Yo me siento injusta grabando una habitación privada. Yo salí de ahí con el sentimiento profundo, fuertemente emocionada, de que yo había hecho algo mal hecho. Sí. Salí de ahí como con un remordimiento. Yo sentía que había expuesto a una mujer honesta en sus intimidades, ante una cámara y ante un público, sin que ella se mereciera que una cámara entrara a su casa, porque no había nada que escrutar ahí. Cuando yo vi, y si tienen el primer video lo podrán ver, en la habitación principal un pantalón blanco que puedo presumir que es de ella, un pantalón blanco colgando del espaldar de la cama, como quien se lo acaba de quitar y lo dejó ahí, o la última vez que fue se lo quitó y lo dejó ahí, yo dije... No hay derecho de dejar ver los vestigios del paso en la intimidad de un hogar de nadie. No lo hay. Ahora vamos a ver ese pantalón blanco aquí. Esto para mí fue... Ahí va. Mírenlo ahí, ese pantalón blanco. Sí. Si se fijan, está cada zona de la casa. Hay un solo tipo de zona que no está. Los baños. El cepillo de dientes. La pasta de dientes. Una mujer que ha juzgado a narcotraficantes, que ha tenido en su poder la posibilidad que tienen los jueces. Por eso, aquí en este país, hemos encontrado jueces que se han corrompido, jueces que han sido cancelados.
Y déjenme decirle, en la última partida de jueces cancelados, la Procuraduría General de la República no sometió a ninguno. Edith Febles, La Cosa Como Es.